Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la Riviera Francesa para descubrir todo lo que ofrece la bellísima ciudad de Niza, la perla de la Costa Azul. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece la segunda ciudad más turística de Francia. Situada a orillas del mar Mediterráneo, a poca distancia de otros países como Italia o Mónaco, Niza es uno de los destinos turísticos más apreciados por los franceses y viajeros de todo el mundo. Además de su privilegiada situación, Niza seduce por su templado clima, sus playas de aguas cristalinas y tonos azulados, su amplia oferta de museos y galerías de arte, su agradable puerto y paseos marítimos, y sobre todo por su precioso centro histórico, muy al estilo de las ciudades italianas del siglo XVI, con calles estrechas y ausencia de grandes avenidas. Y es que Niza estuvo ligada a Italia hasta la invasión y anexión francesa a finales del siglo XIX. ¿No conoces Niza? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la capital de la Costa Azul. La ruta por Niza comienza en su bonito jardín botánico. Niza es conocida también como un oasis verde. El elevado número de parques, jardines y otras zonas verdes son maravillosamente adecuados para realizar inolvidables excursiones por la naturaleza. El parque que nos ocupa posee 3 hectáreas y está situado en la ladera de una colina, invitando a los visitantes a realizar un viaje de descubrimiento por la flora mediterránea. En total, más de 3.000 ejemplares han encontrado un hogar en este bello jardín. Los amantes de la naturaleza y los animales disfrutarán en el Parque Fénix. Hablamos de un jardín botánico e invernadero que es además un zoológico. El parque posee más de 7 hectáreas, todas armónicamente ubicadas alrededor de un estanque central. El parque, abierto desde 1990, cuenta con más de 2.500 especies vegetales, además de varios espacios temáticos y la presencia de numerosas especies de fauna, como loros, lontras, wallabies, iguanas, lemures o una pequeña granja donde los más pequeños pueden aprender mucho acerca del mundo animal. Dentro de este mismo parque también destaca el interesante Museo de Artes Asiáticas ubicado cerca de un lago. El centro presenta una exposición permanente dedicada al arte de muchas culturas asiáticas, entre las que destacan la japonesa, la china y la india. Inaugurado en 1982, el Museo de Arte Neuf presenta las obras de este estilo artístico del siglo XVIII. La exposición presenta las obras de los artistas más famosos de este género, entre ellos el genial artista autodidacta Henri Rousseau, la pintora Serafine Louis o la abuela Moses, que inició su carrera pictórica a la edad de 78 años. El Museo de Bellas Artes, inaugurado en 1928, es un museo alojado en una mansión de 1878 que alberga obras de arte desde finales del siglo XVI hasta el siglo XX. Aunque abundan obras de artistas franceses como Charette Omoza, también cuentan con obras de Picasso, Rodin, Monet y muchos más. El Hotel Negresco es uno de los símbolos de la Costa Azul. Ocupa un elegante edificio de principios del siglo XX de estilo Belle Époque en el famoso Paseo de los Ingleses. Ofrece bellas vistas de la Bahía de Los Ángeles y los regios interiores del mismo son asombrosamente opulentos. Su fundador, el rumano Henri Negresco, era de inicios humildes y dejó su casa de Bucarest para irse a vivir a Francia con tan solo 15 años. Después de mucho esfuerzo conseguiría el dinero para construir un hotel destinado al turismo de lujo. El Museo Massena se encuentra en la villa homónima, una de las últimas del siglo XIX que quedan en el Paseo de los Ingleses. De estilo neoclásico italiano pero con pinceladas de estilo imperial como homenaje a Napoleón, esta villa acoge un museo donde poder ver numerosos objetos y mobiliario de la Belle Époque, como la diadema de nácar de Josephine de Beauharnais, primera esposa del emperador Napoleón, o la máscara mortuoria de este último. Estas colecciones rinden homenaje al arte y la historia de la Riviera Francesa. El museo cuenta también con un jardín histórico, vistas al Paseo de los Ingleses y varios monumentos. El citado Paseo de los Ingleses es una avenida de 7 kilómetros de longitud que bordea la playa de la Bahía de Los Ángeles. Su nombre le viene de sus primeros turistas, la mayoría británicos que aprovechaban el buen tiempo para dar largos paseos por esta avenida. Merece la pena recorrer este largo tramo para ver las bonitas fachadas de edificios de estilo Belle Époque y hacerse una foto con las famosas sillas azules que se han convertido en un símbolo de la ciudad.
A la vera de este paseo verás un parque. Se trata del Jardín Alberto I, uno de los espacios verdes más importantes de Niza. Aquí podrás visitar el Jardín de Armenia, la Bella Fuente de las Tres Gracias o el Kiosco de la Música. Un parque donde se suelen organizar algunos eventos culturales como conciertos o la Feria del Libro. Anexa se encuentra la que es una de las principales y más bellas plazas de Niza, la Plaza Massena. Una maravillosa y amplia plaza con chorros de agua donde se percibe un contraste entre lo moderno y lo más clásico. Este emblemático lugar representa un punto de encuentro para los jóvenes, con típicos cafés franceses y espléndidas tiendas en sus alrededores. No dejes de visitarla de noche o presencia la hermosa Fuente del Sol, realizada en bronce y que representa cinco figuras de la mitología romana y griega: Gaia, Marte, Venus, Mercurio y Saturno. Todos estos elementos forman parte del conocido como Paseo de Paillón, un espacio verde de la urbe que se ha convertido en un pasaje privilegiado. Llega desde el Museo de Arte Contemporáneo, que veremos más tarde, hasta el Paseo de los Ingleses, una franja de 23 hectáreas de vegetación y agua inaugurado en 2013 que se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los turistas en Niza. Nos adentramos a continuación en la ciudad vieja de Niza. Perderse por sus callejuelas impresas contemplando todo lo que nos rodea es un auténtico placer. En estas calles estrechas y curvadas, rodeadas de edificios históricos de persianas de madera y colores ocres y amarillos, encontrarás comercios de toda la vida, terrazas llenas de gente, mercados y antiguas iglesias. La Ópera de Niza es uno de los monumentos más antiguos de la urbe tras su inauguración en 1885. En su gran sala de estilo barroco se ofrecen espectáculos de teatro, ballet, ópera, música clásica, conciertos y orquestas. Anteriormente, en la misma ubicación, había un edificio de madera de 1776 que era conocido como el Pequeño Teatro de Madera, germen de la actual construcción. En la coqueta plaza del Palacio de la Justicia se ubica el Tribunal de Justicia de Niza. La arquitectura de la plaza le da un toque único al casco antiguo y es un placer visitarla. El Palacio de la Justicia fue testigo de un robo donde abrieron 400 cajas de seguridad y se llevaron casi 7 millones de euros. Otro bello palacio es el de la prefectura, desde donde se gobierna la prefectura francesa de los Alpes Marítimos. Este palacio fue testigo del fraudulento referéndum de 1860, que organizó Francia para dar una sensación de legalidad a la anexión de Niza a su territorio. A pesar de que en el referéndum no se contaron debidamente los votos y la mayoría de la población quería seguir siendo italiana, Niza quedó bajo el dominio francés desde ese momento. Niza posee interesantes museos. Uno de ellos se ubica en una antigua fábrica, es el Museo de la Fotografía. Aquí podrás ver una gran exposición sobre artistas históricos. El mismo se ocupa de la presentación de fotografías relacionadas con la ciudad, con obras de maestros del género desde la época del daguerrotipo hasta la fotografía digital. En este punto del casco antiguo se ubica también la Capilla de la Misericordia. Este templo de 1740 está considerado como una de las iglesias barrocas más bellas del mundo. Su interior es muy famoso por sus paredes de mármol decoradas con magníficos frescos y numerosas pinturas del siglo XVI. El Paseo de Saleya es una animada calle peatonal donde todos los días, excepto los lunes, acoge un auténtico mercado mediterráneo en el que se pueden encontrar productos locales como frutas, verduras y ramos de flores de increíbles colores. El mercado de flores del Paseo Saleya es uno de los imprescindibles que ver en Niza. En 1861 se inauguró aquí el primer mercado mayorista de flores del mundo. Desde entonces se respira el aroma de las flores de toda la Costa Azul, incluida la lavanda, que a menudo se compra como recuerdo. Por las tardes, este mercado se transforma y se convierte en un enorme patio de comidas al aire libre. Otro bonito templo del centro histórico es la Iglesia de Santa Rita e Iglesia de la Anunciación. El edificio original fue erigido allá por el año 900, adquiriendo su aspecto actual durante la modernización y reconstrucción del siglo XVII en estilo barroco. La iglesia de Saint Jacques es más conocida como Iglesia del Jésus. Este monumento se construyó a principios del siglo XVII en estilo barroco. Además, posee una fachada corintia y un campanario con una altura de 42 metros. En su interior podrás ver bajorrelieves y frescos con muchos detalles decorativos. Como curiosidad, el templo posee 165 angelotes pintados y 48 esculpidos.
La Catedral de Santa Reparata se ubica en el corazón de la Plaza Rossetti. Clasificada como monumento histórico desde 1906, está dedicada a Santa Reparata, la joven mártir de la ciudad. Esta magnífica iglesia barroca fue construida entre 1650 y 1699 para convertirse en la sede de la diócesis de Niza. La decoración interior es muy luminosa y refinada. La catedral posee una cúpula con tejas de colores barnizadas, inspiradas en la arquitectura genovesa. Se inspira en la Basílica de San Pedro de Roma. En el siglo XVIII se añadió un campanario y más tarde, a principios del siglo XIX, una fachada barroca. De un claro estilo barroco, el Palacio de Lascaris es una muestra más de las influencias genovesas de la ciudad. El palacio fue construido en el siglo XVII para la familia Lascaris-Vindmil y posee un exterior con una fachada opulenta en la que destacan las ventanas y balcones y un interior recargado con luminosos ornamentos y frescos. La protagonista del interior del mismo es una imponente escalera monumental que da acceso a la primera planta, donde se encuentran las exposiciones temporales. Y es que además de palacio barroco, es también un museo con más de 500 instrumentos musicales antiguos, lo que le convierte en el segundo más importante de Francia en su categoría. Situada en el norte del centro histórico, la iglesia de San Martín y San Agustín es un templo que data del siglo XVI, siendo una de las más antiguas de Niza. Su interior es de un precioso estilo barroco. Esta iglesia tiene la particularidad de que fue la sede de bautismo de Giuseppe Garibaldi y que el histórico personaje de Martín Lutero llegó a oficiar una misa. Giuseppe Garibaldi, el unificador de Italia, era nizardo y no le gustó nada la idea de que su ciudad de nacimiento, junto con todo su condado y parte del ducado de Saboya, se utilizara como moneda de cambio para hacerse con el apoyo francés en el proceso de unificación. La historia cuenta que tanto los nizardos como los saboyardos votaron libremente su anexión a Francia, pero también cuenta que para el momento de la votación, Niza estaba completamente ocupada por las tropas de Napoleón III y que las papeletas estaban escritas en francés, lengua que en aquel entonces los nizardos no entendían y no supieron que no había papeletas con el no. El caso es que años después, la Plaza Garibaldi recuerda a uno de los nizardos más ilustres. El MAMAC, o Museo de Arte Contemporáneo y Arte Moderno de Niza, presenta obras importantes del arte tanto europeo como estadounidense desde finales de 1950 hasta la actualidad. Las corrientes que más encontrarás aquí son el realismo, el pop art y el arte de ensamblaje. No solo por su colección merece la pena ver el lugar, sino también por la propia arquitectura del edificio. Esta fue realizada en un estilo neoclásico, con cuatro torres cuadradas de 30 metros cada una recubiertas de mármol blanco de Carrara. La Tete Carré es un nuevo icono contemporáneo de la ciudad. Se trata de literalmente de una enorme cabeza cuadrada que acoge las oficinas de la Biblioteca Municipal Luis Nucera. No dejará de llamar tu atención con sus 30 metros de alto y 14 de ancho. El Parque de la Colina del Castillo es un antiguo parque situado en una montaña que ofrece una pintoresca vista de la ciudad y de la Bahía de Los Ángeles. Durante la Edad Media, aquí había un castillo del que solo quedan ruinas. En esta colina se ha creado un hermoso parque con una cascada refrescante, callejuelas sombreadas, rincones acogedores y zonas de juego para los niños de diferentes edades. También aquí se encuentran varios cafés y miradores con telescopios que ofrecen una buena vista de todos los rincones de la ciudad al pie de la colina. En esta colina se ubican además dos cementerios. El cementerio del castillo, uno de los más bellos de Francia, fue creado a finales del siglo XVIII, siendo un muestrario de grandes monumentos funerarios al estilo de los cementerios monumentales de la capital francesa, París. También aquí está el cementerio judío o cementerio israelí, que cuenta también con impresionantes tumbas y estrellas de David y que incluye un memorial en recuerdo a las víctimas judías del Holocausto. A los pies de la colina, ubicado junto al mar, se encuentran las populares y turísticas letras de la ciudad a modo de escultura, un lugar perfecto para tomar fotos y tener un bonito recuerdo de la ciudad de Niza. La avenida Jean Bedelsen es la principal calle comercial de Niza, extendiéndose desde la Plaza Massena hasta la estación de tren de la urbe. Ocupa 900 metros aproximadamente y cuenta con amplias aceras y establecimientos comerciales de todo tipo, desde pequeñas boutiques hasta centros comerciales, grandes almacenes y supermercados. Las grandes marcas están en este lugar.
La Basílica Gótica de Notre Dame es uno de los edificios más importantes de Niza. Se trata de la iglesia más grande de la ciudad, un templo que data del siglo XIX, pues se construyó en la década de 1860 por iniciativa del obispo Jean-Pierre Sola. El edificio es conocido por su pomposo y decorativo rosetón con escenas de la Asunción de María y el trabajo escultórico perfectamente formado, así como por su pareja de torres de base cuadrada de 65 metros de altura. La Virgen María es también el centro de las pinturas del ábside. La magnífica Catedral de San Nicolás es la catedral rusa ortodoxa más grande fuera de Rusia. Esta iglesia, que tiene cierto parecido a la Catedral de San Basilio de Moscú, se construyó en 1912 en honor al zar Nicolás II de Rusia por la gran comunidad de rusos que se enamoraron de esta ciudad y que se quedaron a vivir en ella. Una joya arquitectónica que no te puedes perder, caracterizado por sus colores, ladrillos rojos y mármol gris, sus cerámicas y terminaciones multicolor. El Museo Chagall, como se puede imaginar, está dedicado al pintor Marc Chagall, especialmente a su obra de inspiración religiosa. Las pinturas centrales de este museo son las que ilustran el mensaje bíblico, Génesis, Éxodo y el Cantar de los Cantares. El artista cosmopolita, nacido en Bielorrusia y construido profesionalmente en Berlín, París y Estados Unidos, estuvo por completo involucrado en la construcción de este, su propio museo. De su larga lista de obras destaca el tríptico Resistencia, Resurrección y Liberación. Al norte visitamos el más que interesante barrio de Cimiez. En este barrio destaca el interesante Museo Matisse, ubicado en la antigua casa del artista, quien vivió en Niza desde 1918 hasta su muerte en 1954. Alberga varias obras valiosas de este artista, con fotografías, pinturas, esculturas y dibujos. Antes de morir, Matisse donó al gobierno francés una colección invaluable de varios de sus mejores trabajos. En este museo, lo más visitado suele ser la colección de fotografías del artista tomadas en Tahití y las del regreso a París. Además, el museo posee 187 objetos que pertenecían al artista y que sirvieron de modelo para muchos de sus trabajos. En el entorno de este museo se pueden ver los restos de la antigua ciudad romana de Ceminelum, que se ubicaba aquí. Se puede ver la Arena de Cimiez, un anfiteatro romano de 67 metros de largo y 56 de ancho, con una capacidad original para 5.000 espectadores, construido alrededor del siglo III después de Cristo. Las ruinas de la arena fueron utilizadas en un principio para corridas de toros, y actualmente es escenario de eventos culturales. También merece la atención los restos de las antiguas termas públicas, otra construcción que data aproximadamente del siglo II después de Cristo. Para saber mucho más del lugar, no dejes de visitar el Museo Arqueológico ubicado en la zona, donde podrás ver monedas, cerámicas, herramientas o elementos escultóricos encontrados en estas ruinas. Verás cómo era la apariencia original de la ciudad de Ceminelum y su anfiteatro. Completa la visita el Parque de la Arena, con bonitos paseos y lugares de descanso para relajarse en un entorno privilegiado y tranquilo mientras se descubre la historia de la ciudad antigua de Niza. Finalmente, visitamos el Monasterio de Cimiez. Fundado durante el siglo IX, a día de hoy continúa en uso por parte de varios monjes franciscanos. Su visita se puede hacer todos los días de la semana, excepto los domingos. Uno de los monasterios más antiguos de Francia, que incluye la Iglesia de la Asunción de la Virgen María, de estilo neogótico, y el Museo Franciscano, donde se podrá conocer el estricto modo de vida de estos monjes. Además, el monasterio posee un parque que conserva el trazado original y que los monjes utilizaban como huerto. Rosas, naranjas, limoneros o mandarinos, así como olivos o cipreses, amenizarán un paseo perfecto mientras desde alguno de sus miradores contemplas la ciudad de Niza y el mar Mediterráneo. Siguiendo con la ruta de los artistas, es hora de verlos en el lugar donde crean sus obras. La estación, ubicada en un antiguo matadero, es hoy día una residencia donde unos 60 artistas dan rienda suelta a su imaginación para crear las piezas de arte con las que tocar nuestros sentimientos. En el interior de la gran nave encontramos algunas exposiciones y, si hay suerte, la celebración de algún festival artístico.
Volvemos hacia el mar para visitar el viejo puerto de Niza. Construido en 1752, conserva aún todo su encanto. Aquí atracan los yates y salen los transbordadores hacia la isla de Córcega. En el puerto aún se pueden ver los barcos de madera del siglo pasado y su faro de 21 metros de altura, cuya luz puede verse hasta 40 kilómetros de distancia. A lo largo del muelle se ven edificios de apartamentos con fachadas de colores y un mercadillo siempre muy animado, donde más de 100 anticuarios venden todo tipo de curiosidades. Otro parque imprescindible es el Parque del Monte Borón. Se trata de 11 kilómetros de senderos marcados en el corazón del bosque mediterráneo, donde podrás pasear, correr o montar en bicicleta mientras se ve el Mediterráneo y la bella ciudad de Niza. 57 hectáreas con una altura máxima de 190 metros sobre el nivel del mar, donde poder observar distintos espacios verdes y muchas variedades de árboles y plantas. En lo más alto se ubica el Fuerte del Monte Albán, una fortificación militar de piedra datado del siglo XVI, clasificado como monumento histórico. Un punto perfecto para disfrutar de la vista en el lado oeste sobre la Bahía de Los Ángeles y en el lado este sobre la vecina Villefranche-sur-Mer. Al nivel del mar y bordeando este monte, el Sendero del Litoral es un bonito sendero que recorre el paseo marítimo desde Niza hasta Villefranche. Se trata de un paseo seguro y deportivo de 1,4 kilómetros de longitud con increíbles vistas. Un camino pedregoso, bordeado de cactus y vistas magníficas de la Bahía de Niza y sus aguas turquesas. Y acabamos la visita a Niza en la vecina Villefranche. Se trata de una pintoresca ciudad turística. Está empapada de flores y es famosa por su belleza natural, su serenidad y sus hermosas playas. Es sin duda la mejor excursión de un día desde Niza. La bahía de sus costas alcanza los 95 metros y es el puerto más profundo del Mediterráneo, siendo por lo tanto lugar de atraque de grandes cruceros. Mientras paseas por la urbe, no dejes de visitar la capilla de San Pedro del siglo XIV con bellos frescos, la calle más oscura del mundo excavada en la roca, la hermosa iglesia de San Miguel o la ciudadela de Saint-Elme. Su playa más popular es la Playa de los Marineros, una playa perfecta y acogedora que presenta los mejores colores de toda la Costa Azul, un lugar arenoso y perfecto para nadar, con bonitas vistas y un entorno perfecto para disfrutar sobre todo de la gastronomía local. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la bella ciudad de Niza, una de las grandes perlas del mar Mediterráneo.